En función de los hechos sucedidos el día domingo a la noche, donde repudiamos enérgicamente este accionar, no son los mecanismos necesarios para instaurar el orden, como lo quieren llamar. Hay otros mecanismos, era una protesta pacífica en un lugar público donde los pedidos de permiso estaban canalizados y semejante operativo para frenar toda esa acción gremial que se estaba llevando adelante a través de CETERA nos parece totalmente repudiable. En ese repudio es la manifestación de hoy con un paro nacional en todo el país, donde la provincia se lleva adelante con un nivel de adhesión a la medida que ronda el 70 u 80% de acuerdo a los diferentes departamentos. Esto es en respuesta a esa agresividad que desde el gobierno se viene manejando con vocabularios bélicos, ya no con vocabulario de diálogo y negociación, que es lo que los maestros tenemos para poder llevar adelante la palabra, ¿no? A partir de ahí, toda esta andanada de situaciones que se dan partiendo desde el gobierno nacional con el no cumplimiento de la ley de financiamiento, recusar a la jueza porque el fallo fue adverso. Bueno, son cuestiones que también hacen reflexionar a toda una sociedad. Por un lado, se pide cumplimiento de la ley, pero el ejemplo desde el ministro de Educación de la Nación hacia abajo es no cumplirla. Bueno, como maestro, esto también lo hemos pasado nosotros de la provincia de Entre Ríos. Tuvimos una cautelar donde muchos criticaron esa cautelar y hemos establecido siempre acatar lo que la ley establece. Hemos llevado adelante esa orden y la hemos recusado luego, pero sí la hemos acatado. Como maestro, como profesores, como educadores que somos, deberemos abocarnos a lo que establece la ley. Y en eso seguiremos militando con esa fuerza de la verdad que llevamos adelante en todas nuestras acciones.